Como se esperaba, agosto dio la bienvenida a la nueva cosecha cafetalera en Santiago de Cuba. Aunque la maduración del cerezo no se ha generalizado en todo el territorio, el acopio se ha iniciado con prontitud y calidad, y sobre todo en el municipio montañoso del Tercer Frente Oriental, Mario Muñoz, el mayor productor en esta parte del oriente del país. Evidentemente debemos crecer alrededor de un 5% en relación a la cosecha anterior. La dirección de café en este municipio santiaguero anunció en el acto de inicio de la actividad que enfrentará la actual cosecha en mejores condiciones. La organización este año prevé la movilización de 1.800 recolectores de las diferentes entidades productivas y un contingente de alta productividad que posibilitarán convocar un menor número de estudiantes. Para la presente cosecha se hallan listas 19 despulpadoras, 2 hilos secadores y 10 secadoras. Los santiagueros esperan mucho de esta cosecha y en especial los montañeses del Tercer Frente en su emulación con los cafetaleros de Maicí. Nosotros lo que sí vendemos es quintales. Hay muchos municipios que cumplen el ATA pero no cumplen en quintales. Nosotros cumplimos quintales, que es lo que se vende. Y el rendimiento por caballería, que es lo que tenemos que buscar, rendimiento industrial, de que cada lata de café esté en alrededor de 5 libras, 5 a 6 libras, sobre todo en el café robusto. Estamos trabajando en eso, que no se nos escape el café en las de pulpador, porque ahí es donde se nos afectan los rendimientos. Mariano Aldana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.